amigos del Cártel del Humor, tenemos una sorpresa por Navidad espectacular. Ni mi mamá, ni mi esposa de Apatico, ni las peladitas, ni mis secuaces saben la sorpresa que les tenemos también para ellos. Bueno, que pase la primera peladita. Quiero que usted me lea esta carta, por favor. Ahí en voz alta. Ay, que patrón, acá dice: hola, soy Madeleine Gabriela da Silva Rodríguez. Nací en la provincia de Requema, distrito Requema, departamento de Loreto. Tengo 9 años. En marzo del 2012 llegué a Lima para mis análisis y todo examen que el doctor me mandó. Y me diagnosticaron tumor de músculos, que es el rabdomiosarcoma alveolar. Bellito, ¿cómo está usted? Me siento a cantar. Hola, su mamá, madre. Paola. Ahí está la peladita. ¿Cómo estás? Bueno, hola, señora. ¿Cómo estás? Hola, princesa. ¿Y la niñita que ha escrito esta carta? ¡Qué linda tu carta! ¡Mira! ¿Te gusta? ¡Ay, eso es para ti! Y no solamente eso, para mamá también le tenemos de parte de este cariñoso regalo su canastón de víveres ahí para usted también. ¿Está contenta, Paulita? Así es, gracias. Y para señorita Madeleine, ¿quieres decirnos algo, mi amor? ¿Ah? Gracias. Feliz Navidad, Paola. Igualmente. Muchas gracias. Leamos esta cartica, por Dios. A usted, por favor. A ver, le leo. A ver. Nombre: José Rodrigo Mesías Jiménez. Tengo 4 años. Me diagnosticaron leucemia LLA tipo T, la más agresiva de la leucemia, Dios, en el mes de diciembre del 2012. Y vivo en el albergue Casita de la Paz con mi mamá querida Jiménez Acevedo. Mi tratamiento es en el hospital Edgardo Rebagliati Martínez. Mi amor, ahí está la Patico, la Giovanna, su mamá Kenia. ¿Cómo está usted? Estás, toma un pequeño presente, un besito. Y un presente también nuestra. Ahí está para la mamá. Unos víveres para Navidad. Un beso también a tu tío. José Rodrigo, feliz Navidad. Eso, feliz Navidad, hijito, muy bien. Quiero que usted me lea esta cartica, por Dios. A ver, peladita. Hola, mi nombre Ángel Bendimi Yankee Muñoz. Tengo 8 años y soy travieso y juguetón. Diciembre de 2012. Me detectaron cáncer y hasta hoy lucho por vivir y seguir jugando y estudiar. Vengo de Ica. Gracias por leer mi cartita. Chao. Tengo usted para acá, Angelito. Feliz Navidad, hijo. Feliz Navidad, mi amor. Feliz Navidad. Ahí nomás. Señora Graciela. Muy bien, me gusta para acá, peladita. Conozca a Angelito, dele su abrazo y su regalo. Gracias, tranquilo. Sí, este es para ti. Me encanta conocerte, de verdad. Todo es una sorpresa para todos nosotros, de hecho. Para mí es un placer conocer a nuestro hijo. Graciela, estos libros para usted también. Gracias. Y usted no se me ponga triste, que hay gente de corazón, con cariño, así como las peladitas, todos, que pensamos en usted en esta Navidad. ¿Ok, hijito? Uy, papito, que Dios me lo bendiga. Gracias, peladita. Gracias. ¿Sabe cosa, Topito? Quiero que usted me lea cariñosamente esta cartica que es para usted y para todo el programa, usted. Tengo 6 años. ¿Cómo se llama? Su nombre es Franklin Lenin Barzola Luna. Tiene 6 años. Me diagnosticaron leucemia linfática aguda en el mes de febrero del 14 de febrero de 2013. Vengo de la provincia de Jauja. Jauja. Y vivo en el albergue Casita de la Paz con mi mamá Judith durante mi tratamiento en el INEM. Estoy un poquito enfermito, pero venga usted para acá, venga usted. Huele eso muy bien. Abrazo, feliz Navidad, papacito. ¿Qué cosa? Feliz Navidad. Mi amor, ahí está el topo. Usted debe ser Judith. Tengo usted para acá, la mamá. Aquí tengo usted para la mamá Judith. Ese paquete de víveres para usted con todo cariño. Dios te bendiga. Muy bien, papito. Y no se me ponga triste, usted para adelante, no más que todos los peruanos lo queremos, ¿ya? Leemos en voz alta, Chili. Está bien, patrón. Mi nombre es Jixon Alexander Barrios Ramón. Tengo 9 años. Me diagnosticaron leucemia en el mes de agosto de este año 2013. Vengo del distrito de Huarmaca, provincia de Huancabamba, Piura, y vivo en el albergue Casita de la Paz con mi mamá
Rosaura durante mi tratamiento en el INEM. Él es Dixon Alexander. Venos un abrazo. ¡Feliz Navidad, Dixon! ¡Feliz Navidad, mi amor! ¡Feliz Navidad! ¡Ahí está el chili! ¡Le dio un regalo, eh! ¿Cómo está, Paquito? Ahí está. Rosaura. ¡Feliz Navidad, Rosaurita! ¡Sus libres para él! ¿Qué le parece, chili, de sorpresa? ¡Pero es hermoso! ¡Por Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Papito. Y a todos los piuranos y piuranitas que nos están viendo. Vean usted la carta, por los. ¿Ah? A ver. ¿Mi nombre es? Mi nombre es Elizabeth Guanama Salas. Tengo 4 años de edad. Vengo de Lamas, San Martín. Mi diagnóstico es leucemia linfática aguda. ¡Feliz Navidad, Elizabeth! ¡Un abrazo, mamachita! Un beso grande, mi amor. Le presento a mi primo Gonzalo. Ahí está. Alias Lelo. ¿Cómo estás, Drusila? ¡Feliz Navidad! Hola, ¿qué tal? Tu regalito. Y mire, también le tenemos su paquete de víveres para usted. ¿Ah? Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Cómo? Gracias a ustedes. Gracias a Dios. Y a los nietos. ¡Feliz Navidad, Dios! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Yo quiero que me lea esta carta que le envía a usted un niñito por Navidad. Lea usted, por favor, en voz alta. ¡Trabajo que me das, hijo! Bien, léalo usted. Luego solamente porque es Navidad. ¿Qué voy a hacer? Léalo. Una. Me llamo Snyder Vázquez García. Tengo 2 años, 2 meses y soy de la ciudad de Chimbote. Cuando tenía 2 meses de nacido, me operaron en el hospital del niño. Luego fui derivado a neoplásicas y me diagnosticaron neuroblastoma. Recibí tratamiento de quimioterapia durante 8 meses. Y a Dios gracias me encuentro estable. Pero cada 3 meses recibo mis consultas externas para ver cómo va mi salud. Y cada vez que vengo y tengo que quedarme, me albergo en la casita de la paz con mi mamá Carolina. ¿Cómo está usted? ¡Feliz Navidad, Snyder! Un abrazo, un abrazo, un abrazo. ¡Feliz Snyder! ¡Feliz Navidad! A ver, Snyder, esto es para ti. Yo no muerdo. Ahí está, papacito, tu regalo. Y para la mamá también tenemos un paquete de víveres para usted, señora. Usted es de Chimbote. De Chimbote, Carolina. ¿Qué le parece esta sorpresa, mamá? ¿Ah? Estoy muy emocionada de conocerte, Snyder. Pronto te vas a curar. Todo va a salir muy bien. ¡Feliz Navidad! Y me toca escribir la cartita. ¿De quién? De Kislet Pascual Arimuya García. Tiene 3 añitos. Yo, Pascual Arimuya García, vengo de la provincia de Quillabamba, departamento de Cusco, y vivo en el albergue Fuente de Vida con mi mamá. El diagnóstico que me detectaron es retioblastoma en el ojo derecho. Gracias por su comprensión. ¡Feliz Navidad, Eliana! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad, papacito! ¿Eh? ¡Está alegre! ¡Está contento! ¡Pues vengo un abrazo por Navidad! El que sabe, soy el patrón del mar. ¡Ah! ¿Quiere quedarse con mi gorro? Pues se lo regalo, hombre. Ahí está por Navidad. Esto parece un duendecito lindo. Mire, le tengo este un regalito, ve. Mire, es un perrito. Ahí está su juguete. Y es para la mamá. Su paquete de víveres. Agárrate fuerte, señora. ¿Ah? A ver. ¿Cómo estás? ¿Ah, contento? ¡Ay! ¿Qué pasa? Es un beso para ti. A ver, chavito. A ver, otra cachetada. Otra cachetada. ¿Ves acá? ¿Otra cachetada? Gracias, te quiero mucho, vamos, señora. Pues que tengo una cartica más, hombre, otro niño. Mi nombre es Raúl Fernando Quichis González, tengo 14 años, vengo de Huacho. Me estoy atendiendo en el INEM, o sea, en neoplásicas, y me diagnosticaron hepatocarcinoma hace 1 año atrás y estoy viviendo en albergue Casita de la Paz, Fuente de Vida. Estoy con mi mamá Esperanza Gloria, continuando con mi tratamiento. ¡Feliz Navidad! Y muchas gracias. ¡Feliz Navidad! ¡Un abrazo! Gracias, hijito. ¡Feliz Navidad! Y también a su mamita Esperanza, que le da mucha esperanza a su hijito. ¿Ah? A ver, hijito, tengo este presente para ti. Un recuerdito por Navidad. Gracias. Y este paquete de víveres para la señora, para Esperanza. Gracias. ¿Ah? Gracias. ¿Contento, hijo? Sí, muy contento. Ahora soy el patrón del bien, no soy el patrón del mal. ¿Me aviso una vez? Sí. Muy bien, pues ahora no, ahora soy tranquilo, hombre. A ver usted, mi ahijadito Raúl Fernando, unas palabras pues para todos los peruanos y peruanos que nos están viendo usted. Muchas gracias a ustedes, señor Carlos. Y a ustedes, madres, que tengan mucha fuerza con sus hijos que también pueden tener cáncer y que sigan adelante.
Bueno, amigos, dejemos por unos segundos el personaje del patrón del mal, que es el patrón del bien en esta Navidad. Y bueno, pues quiero decirles a ustedes simplemente que hoy día ha sido una tarde muy bonita, una tarde muy especial en esta Navidad. El elenco pues no sabía la sorpresa que le teníamos. Espero que hayan quedado muy contentos. Sí, claro. Claro que están sí. Emocionados como quien hable y todo el equipo de producción. Y simplemente decirles que la Navidad es de los niños. Jesús dijo que en cada niño está Él. Y que esta Navidad hagamos siempre algo por ellos. Si hay un niño que no tiene dónde ir, o le falta un hogar o una familia, recíbanos en su casa, en su mesa. Esos niños que vienen desde muy lejos, de todas las partes del Perú, y vienen a este hogar precioso que es Fuente de Vida, que la dirige nuestro gran amigo Ricardo Pum, que es un gran ser humano, un gran hombre, y así como mi agradecimiento a todas las voluntarias y voluntarios que llevan adelante Fuente de Vida. Quiero decir a los bebés, que los quiero mucho, que vamos a estar siempre pendientes de ellos y que esta Navidad sea diferente siempre para todos. Que no pensemos solamente en los regalos, sino el principal regalo es dar amor con el corazón. Que Dios los bendiga a todos y feliz Navidad para todos. ¡Feliz Navidad! Hola amigos de todo el Perú, los saludo a Carlos y bueno, ha sido una experiencia maravillosa venir aquí a Fuente de Vida, trayendo presentes con el elenco, a los niños, a estas criaturitas que son unos angelitos de Dios porque no están con una enfermedad, siguen siendo tan amorosos, tan cariñosos y dándonos una lección de vida. Yo me siento muy bien, me siento muy feliz, gracias a todo el equipo de producción, gracias a Raúl y sobre todo gracias a Dios y a la vida de... Y darme esta oportunidad de poder dar algo a los niños, aunque sea poco, pero lo hacemos de corazón. Feliz Navidad para todos. Los quiero mucho y gracias por ayudarnos a ayudar. ¡Feliz Navidad!